Bueno, vamos a hacer un poco este ejercicio. Dice Listen to the story. Vamos a escuchar un poco la historia. Acá tenemos el audio de la historia, a ver qué nos dice. Track 12. Look, what is it? It's an eraser. No. Wow, it's a pencil sharpener. Yes. Muy bien. Entonces decía, look, mira. What is it? ¿Qué es? It's an eraser. ¿Es un borrador? No. Wow, it's a pencil sharpener. Wow, ¿es una sacapuntas? Yes, sí, sí es. Entonces dice, listen again. Vamos a escuchar otra vez. And answer the question. Y responde las preguntas. Entonces, ¿qué nos decía que era? It's an eraser o is a sharpen o is a pencil sharpener. Entonces vamos a colocar it's a pencil sharpener que está aquí. Vamos a colocar acá. It's a pencil sharpener. No se olviden cómo escribir. Después acá tenemos un jueguito que podemos jugar como mi papá. El juego se llama What is it? Así como dijo acá el nene. ¿Qué es? Necesitamos school objects, elemento de la escuela, por ejemplo, ruler, que era ruler, regla, pencil, que era pencil, lápiz, eraser, borrador, notebook, cuaderno, book, libro, ¿verdad? Y también necesitamos a blindfold. Blindfold sería un elemento para poder tapar los ojitos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una bufanda, puede ser un antifaz, acá como tiene el nene, puede ser también un lazo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Dice uno, bueno, ¿quién se va a poner el lazo por el ojo? ¿Mamá, papá o uno de ustedes, ¿verdad? Y la otra persona pregunta, ¿qué es? Y tenés que darle un objeto. Por ejemplo, what is it? ¿Qué es? Le dice ella a él, ¿verdad? Y le da un objeto. Entonces él no puede ver. Agarra y toca, entonces dice, it's a pen. Es un bolígrafo, por ejemplo, ¿verdad? Acuérdense que tiene que ser en inglés las respuestas. What is it? Supongamos le da una regla, ¿verdad? Entonces dice, it's a ruler. Very good. Muy bien.